Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy quiero explicarte la teoría del criminal nato o el hombre delincuente de César Lombroso. El médico legista César Lombroso en 1871, al observar el cráneo de un famoso delincuente que se llamó Vilella, encontró en él una cantidad de anormalidades, en particular en la base del cráneo, una foseta en la cresta occipital media. Para entender esto, el cerebro está dividido en dos hemisferios y en el cráneo se observa que para separar dichos hemisferios hay una cresta, mucho más pronunciada en la base, o sea, la cresta occipital media. Ahora bien, en las aves y otros animales, así como en los cráneos de los hombres prehistóricos, en lugar de la cresta occipital, se observa una fosa destinada a contener un tercer lóbulo medio. En el cráneo de Vilella se presentaba una fosa tan lisa como nunca la había encontrado Lombroso en aquella proporción, semejante a la que presentaban los hombres primitivos. Y citando a Lombroso, dice: "Viendo aquella fosa, me apareció bruscamente, como en una amplia llanura bajo un horizonte infinito, aclarado el problema de la naturaleza del delincuente, que debía reproducir en nuestros tiempos los caracteres del hombre primitivo hasta los carnívoros". Agregó Lombroso a esta singular característica otros datos como senos frontales muy abultados, una simetría facial muy pronunciada, con unas órbitas enormes, similares a las grandes fieras, las mandíbulas voluminosas, esto para establecer una analogía entre el delincuente, el salvaje y hombre prehistórico. A la conclusión que llegó Lombroso es que el criminal nace y es explicado por atavismo. El delincuente es un hombre que se queda en estado primitivo, en el que se presenta el retroceso de la evolución, la involución. El criminal es como un ser primitivo resucitado en una sociedad actual por un fenómeno de atavismo, esto es, de herencia regresiva. Aparte de los rasgos anatómicos que presentaba Vilella, Lombroso encontró nuevas características regresivas, como lo son en lo fisiológico, la sensibilidad obtusa, la disvulnerabilidad, la ausencia o disminución de reacciones vasculares, el masismo o zurdez, etc. En lo psicológico, la insensibilidad moral y afectiva, la pereza, la ausencia de remordimiento, la imprevisión. En lo social, los tatuajes, el lenguaje involutivo, metafórico, la escritura jeroglífica, etc. Es claro que las investigaciones de Lombroso en conjunto de Enrique Ferri y Rafael Garófalo buscaban dar una explicación del por qué las personas cometían crímenes. Es obvio que muchos aspectos de esta teoría fueron desacreditadas por diferentes razones. Una de ellas era la desaparición del libre albedrío de cada individuo que realizaba dichas acciones, entre otras. Pero no dejando lo importante de lado, fue que se dio el inicio del rigor científico, lo cual nos ayudó para hacer hincapié de las condiciones que proporcionan dichas conductas. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que comprendieras en una forma muy resumida que es la teoría del criminal nato. Así que ya tienes un tema de conversación más con tu familia, amigos o tu pareja. Regálame un me gusta, comparte este video y suscríbete a este canal para hacer más grandes esta comunidad. También sígueme en mis otras redes sociales. Me despido sin antes decir que para Lombroso, si eras feo, eras delincuente. Adiós.